Hola, os voy a explicar cómo se hace este sencillo efecto explosión en Photoshop. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Photoshop. Después voy a dar archivo, abrir, elijo la imagen con la que voy a trabajar, que en mi caso va a ser esta, que la dejé en el escritorio. Bueno, una vez la tengamos abierta, damos doble clic y duplicar capa. En esta capa duplicada voy a crear un filtro. Estilizar, extrusión. Y le voy a dejar con estas medidas. En cubos, 30 píxeles y 30 de profundidad. Damos OK. Tardará un ratito en... Así, muy bien. Ahora ya tenemos más o menos hecho el efecto. Lo podéis poner más o menos profundidad a vuestro gusto. Y ahora voy a crear una máscara de capa. En esta máscara de capa con un pincel negro. Y vamos a poner que sea un poquito más grandecito para borrar. Pues así borrando lo que queremos que nos salga así este efecto explosión. Yo voy a borrar esto. Bueno, como es tutorial, voy deprisa. Y más o menos lo voy a dejar por aquí, así. Lo voy a dejar por aquí. Vale. A mí me gusta que el ojo también se quede así, pero si acaso no queréis, pues vamos a coger el pincel. Para que nos haga el efecto explosión en el ojo, vamos a coger el pincel y si pasamos sobre él, pues borramos la explosión, el efecto explosión, un poquitito así. Vale. Que os habéis pasado un poquito aquí con el ojo en la explosión, lo habéis borrado, pues dais aquí el blanco y volvemos a dar. Cambiamos el pincel que sea color blanco. Y pues lo dejamos tal cual estaba al principio. ¿Ves? Vamos en el ojo y volvemos a dejarlo como estaba, piselado. Piselado o con efecto explosión. A mí me gusta así el efecto explosión. Podéis hacerlo de las dos maneras. O lo quitáis. Y es muy sencillito y muy fácil de hacer y queda muy original. Espero os haya quedado claro, es muy sencillito de hacer. Hay que elegir la foto adecuada y esto. Bueno, espero sirva de algo este tutorial. Saludos, hasta pronto.